Good evening. Hello, hello. I see Claudia, I see Iris, Carolina, and Joanna Beatriz. Very good. Vamos a esperar a un par de más de compañeros para empezar, ¿les parece? We're going to start in one moment. Right, so let's wait for them. Comenzamos a las 8:02 con todos los demás. Okay, I think we should start right now with the class, right? Ya les dimos dos minuticos a los demás. Veamos quiénes estamos. Estamos muy poquitos, somos 7 solamente. Pero, bueno, vamos a comenzar. Give me a moment. Give me a moment. I am going to write to WhatsApp right now to see what happens. Okay. Okay, bueno, comencemos. Voy a comenzar en español por esta clase solamente. Okay. Mi nombre es Silvia Ramos y me complace decirles que hola, veo perfecto, pero no escucho nada. En ese caso, Carolina, sálgase y vuelva a entrar. Okay. Esa es para todos. No sé qué truco secreto tiene Zoom, pero cuando no escuchan, a veces se tienen que salir y volver a entrar. Okay. El link es el mismo. El link es el mismo. Ahora, vamos a comenzar. Si no escucha Carolina, también si está desde su teléfono, dele abajito donde dice el botón conectar audio, donde está un micrófono. Ahora bien, como les comentaba, mi nombre es Silvia Ramos y yo voy a estar con ustedes en este nivel o módulo 1 de inglés para el trabajo de INSAFOR e inglés corporativo. Bienvenidos a este nuevo reto que cada uno de ustedes se ha tomado. Para aprender inglés no es algo fácil o que cualquiera tiene el valor de hacerlo, aprender un nuevo idioma, pero ustedes se han atrevido hoy, lo cual es bastante bueno. En este caso, bueno, les voy a presentar en estos momentos información que es importante. Como ustedes saben, INSAFOR es una institución que estos son programas prácticamente unas becas que ellos proporcionan. Entonces, de la misma forma, ellos nos solicitan a cada uno, que cada uno de ustedes y nosotros también como facilitadores cumplamos ciertas normas o requisitos, ¿verdad? Para que el progreso del módulo se dé de una forma satisfactoria, tanto para ustedes como participantes, como para nosotros como institución, ¿verdad? En este caso, bueno, les voy a mostrar acá. Como les decía, les voy a presentar la información en español para este momento.
The name of the program, el nombre del programa es National English for Work Program, Beginner Level Module 1, Módulo Principiante 1. And my name again is Silvia Ramos, okay? You can call me Silvia. Me pueden decir Silvia, no hay problema. Now, what do we have here? Right? These are the requirements. INSAFOR requirements. Quiere decir los requisitos de INSAFOR. ¿Pueden ustedes ver mi pantalla? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿No? Sí. ¿Sí? ¿Pueden ver mi pantalla? Ok, perfecto. Sí. Excelente. Ahora que pueden ver mi pantalla, tenemos aquí los requisitos que nos pide INSAFOR. Son, bueno, son requisitos que se pueden cumplir, que cada uno de los participantes que hemos tenido anteriormente ha cumplido sin ningún problema. Entonces, ¿qué tenemos? Cada vez que nosotros accedemos a través de Zoom Pro o Zoom, como ustedes están accediendo, tienen que escribir su nombre completo, en este caso su nombre y apellido, así como está en el DUI, así como se lo proporcionaron al momento de inscribirse en este módulo. En este caso, por ejemplo, veo que acá tenemos varios que se han puesto solamente un nombre y un apellido, pero no sé si así lo tendrán en su DUI, como un nombre y un apellido. Veo que, por ejemplo, en este caso, la señorita Jessica Rosemary Olmedo Fuentes tiene su nombre completo. También veo acá a Jenny Carolina Martínez Alvarado, ese es su nombre completo. Vilma Beatriz Reyes. Quiere decir que nosotros cada vez que entremos a Zoom, ¿verdad? Ahorita, como ustedes ya entraron la primera vez, mañana no van a poder, no, lo va a dejar entrar de solo. Traten ustedes que al momento de entrar, poner su nombre de nuevo, ¿ok? Nombre completo y apellido. Ese es un requisito que no podemos obviar, ¿ok? En este caso, a ustedes en estos momentos ven su pantalla o ven su carita. En este caso hay tres puntitos en el lado, bueno, estoy en mi lado derecho, arriba, hay tres puntitos donde dice poner el botón en micrófono apagado y hay tres puntitos también. En esos tres puntitos, ahí donde dice renombrar o poner su nombre de nuevo, parece. Entonces, ahí ustedes lo pueden cambiar. Ya veo que Iván Ernesto ya lo hizo, ¿verdad? Perfecto. Entonces, ahí lo pueden hacer durante la noche. Ahora tengo acá, no me pueden manchar la pizarra, así como acabas de hacer, por favor. Bórrenme lo que me acaba de hacer ahí. Thank you so much. No me pueden manchar la pizarra. Si ustedes lo hacen ahí, se me mira a mí aquí lo que están haciendo. ¿Ok? No me pueden manchar la pizarra. Ahora, otro requisito de INSAFOR que nos pide. En el caso de oyentes, van a haber unos compañeros que van a ser oyentes. ¿Ok? Eso que significa que son oyentes no quiere decir que no vamos a participar. Vamos a participar como todos los demás. Pero en su nombre, por ejemplo, supongamos, ahorita no sé quiénes son oyentes. Ya vamos a ver la lista. Supongamos, y disculpe que la pongo de ejemplo. Supongamos que Claudia Ivette es oyente. Entonces ella va a poner su nombre completo y a la par de su nombre completo va a poner Claudia Ivette Samayoa, paréntesis, oyente. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer siempre. Ese es un requisito de INSAFOR y al parecer ya se los habían mencionado a ustedes, ¿verdad? Que esa iba a ser la forma en que se iban a identificar para INSAFOR. ¿Okay? En la clase todos participamos de la misma forma. Luego, cámara encendida durante toda la sesión. Ese es un requisito bastante importante. Nosotros vamos a encender la cámara en toda la sesión, ¿verdad? Vamos a tratar de minimizar el sonido ambiente lo más posible, lo cual quiere decir que a veces nosotros estamos, por ejemplo, estamos en nuestra casa y es inevitable que nuestros familiares, la mamá, los hijos, estén viendo, por ejemplo, una película o la novela o qué sé yo. Entonces, a veces se escucha. Entonces, si ellos están viendo o estamos en el trabajo, si ellos están viendo una película, viendo algo, nosotros mantenemos nuestro micrófono apagado y solo lo encendemos cuando vamos a participar, ¿ok? Eso es bien importante. Participación activa,
Bueno, en este caso, sinceramente, yo no pido voluntarios. A mí me gusta preguntarles a cada uno de ustedes. Entonces, creo que por eso no va a haber problema, ¿verdad? Entonces, no se aflijan si les pregunto cada rato. Esa es la forma que tenemos que hacer para que cada uno de ustedes participe, porque a veces estamos voluntarios, voluntarios, y nadie quiere hablar. Entonces, se pierde el tiempo, ¿verdad? Entonces, para no perder el tiempo, yo voy a decir, Nelson, Iván, deme la respuesta. Julio, deme la respuesta. Nimia, deme la respuesta. Y así, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Hay que encender la cámara. Denny Fernando, Emerson, Ana Daisy, Brenda, Joana. Debemos mantener nuestra cámara encendida, por favor. Yo les voy a estar recordando la primera semana de clases de mantener la cámara encendida. Si no quieren que les vean su background, no hay problema. Zoom tiene unas opciones para poner una, ¿cómo se dice? Una pantalla distinta aquí atrás. Yo no la pongo porque mi pared es blanca, entonces de nada sirve, ¿verdad? Pero ustedes, por ejemplo, si ustedes, yo no quiero que me vean en mi casa, ustedes pueden venir y pueden poner, por ejemplo, acá, algo diferente. Distinto, yo estoy en una carretera aquí, miren, ya no ven qué es lo que hay en mi casa, sino que solamente ven una carretera, ¿verdad? Pero para que siempre, porque a veces lo hacemos porque no queremos que sepan dónde estamos y cosas distintas. Asistencia, la asistencia se va a tomar 3 veces, eso sí, ya les voy a decir cómo se va a tomar la asistencia. En cuanto a la asistencia, ¿verdad? En esa forma nos pide que tengamos una asistencia al 100% de las clases. Ustedes, por ejemplo, hoy vinieron a la clase, todo bien. Mañana, por A o por B razón, no vinieron. El miércoles por la mañana, nuestro equipo de inglés corporativo se va a estar comunicando con ustedes para preguntarles por qué no estuvieron en la clase, porque en esa forma sí pide que estemos en la clase el 100% del tiempo. También la asistencia no solamente se toma al estar presente, sino que también se tiene que cumplir con la clase completa en lo que cabe la medida de lo posible, ¿verdad? Se tomará la asistencia en tres ocasiones, como les mencioné, 3 veces, a las 8 y 10 para que ver cuántas personas están, a las 9 de la noche y ya al finalizar la clase. Se tomará como válido cuando decimos presente o present, ¿verdad? Y que siempre tengamos la cámara encendida. Si usted no tiene la cámara encendida y se por audita la clase y usted no estuvo con la cámara encendida, su asistencia no se toma en cuenta. Entonces, las sesiones, como ustedes pudieron ver también en el WhatsApp, en el grupo de WhatsApp que se ha creado, ya la administradora envió hoy una hoja con las sesiones 1 a 1 que son disponibles. Cada uno de ustedes, cada uno de los participantes, tiene derecho a 10 minutos al finalizar cada clase para aclarar dudas con su facilitador, en este caso yo, ¿verdad? Y bueno, los permisos no están disponibles, eso es algo que es un requisito de INSAFOR, ¿verdad? Es el 100% de las clases, entonces no, ellos no permiten ningún permiso, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, hoy, ya para hoy, ya nos toca a una persona al final de la clase, que se quede esos 10 minutos. Como les digo, es un beneficio más por si no entiende algo de la clase, si tiene alguna duda de una clase anterior, puede utilizar esos 10 minutos. Ahora, tareas y evaluaciones. Es necesario obtener el 80% en el promedio de tareas y evaluaciones para poder completar el curso satisfactoriamente. Sabemos que una nota no es reflejo al 100% de lo que hemos aprendido, pero INSAFOR nos pide que tengamos un valor numérico para decir cuánto es lo que han aprendido. ¿Cuál es una ventaja de la plataforma? Cada una de las actividades que ustedes van a hacer en la plataforma la pueden hacer varias veces porque son con el propósito de aprender. Quiere decir que si usted se saca 50 en las actividades, puede volverlas a hacer hasta lograr por lo menos el 80%. ¿Okay? Luego, ¿tienen alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda? ¿No? Yo, Iván Ernesto Elías, tengo una duda. Dígame, Iván. Nos mandaron un PDF de un manual. Sí, correcto. Que se recibiría esta noche.
No sé si será este o estoy equivocado. ¿Dice módulo 1? Descubriros allá que es. ¿Aquí? Ahora sí. Ese es, módulo 1, correcto. Ah, okay. El que enviaron al chat, ese es el correcto. Uh-huh. Sí. Ajá, es que como yo pregunté al inicio que si, qué tan, o sea, si vamos a empezar desde cero, y dijeron sí, vamos a empezar desde cero, pero estoy viendo que hay bastantes oraciones, bastante complicadas, al menos para mí, ¿verdad? Siento que le he estado viendo, pues, y algunas cosas no las desconozco, pero otras sí, entonces lo siento un poco complicado. Ok, no se preocupe, todos, recuérdense que todos somos beginners, somos nivel 1, todo lo van a sentir complicado, ¿ok? Yo voy a darte, voy a tratar de dar mi clase en inglés, ¿ok? Si ustedes no entienden o entienden dos, tres palabras al final de la clase, está bien, porque acuérdense que en estos momentos llevaría un par de horas aprendiendo inglés, ¿verdad? Sí, a veces conocemos de alguna canción que escuchamos o alguna otra cosa, pero si ustedes entienden, exacto, un 20%, ¡yay! Aprendimos 20%, ¿ok? No se aflijan si ustedes no le entendí nada de lo que dimos, no, no hay problema, porque estamos en nivel 1. ¿Okay? Y sí, vamos a practicar desde lo más básico, pero INSAFOR también nos pide que es inglés para el trabajo, que significa que hay vocabulario técnico que nosotros debemos aprender. ¿Okay? Hay vocabulario específico que INSAFOR nos solicita que ustedes vayan aprendiendo unidad con unidad. Entonces, como ustedes ocupan su inglés para trabajar, ¿verdad? No solamente va a ser para hablar en la calle, que es mucho más fácil hablar en la calle. Ah, el verbo to be. Sí, el verbo to be más inglés para el trabajo. ¿Ok? Con un propósito especial. Okay, perfecto. Gracias. Gracias a usted, Iván, por su pregunta. Aquí tengo auxilio, no escucho nada. ¿Cómo activo el audio? Carolina, tiene que activar su audio, Carolina. Si no me escucha, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber? Permítame. Por mensaje, explíquele dónde. Ya le vamos a por mensaje. Sí, sí, okay. Ya le vamos a explicar aquí en el WhatsApp. Give me a moment. Vamos a usar el teléfono por propósitos técnicos. Ok. Déjenme ver, ¿dónde está Carolina? Ya lo vamos a ver. Bueno, ya lo vamos a ver a esta señorita. Ahora, sigamos acá con las tareas. Las tareas se encuentran en la plataforma. Ya vamos a ver también cómo acceder a la plataforma. De verdad, justo después de cada clase. Entonces, quiere decir que hoy ya tienen tarea 1. La van a realizar mañana, no hay problema. Todas las tareas de los temas que se van a trabajar durante las clases tienen que estar completas cada viernes. Cada viernes, por lo menos, ya al finalizar la clase ya deben de estar, porque INSAFOR nos pide a todos los docentes, todos los facilitadores, que enviemos esas calificaciones al finalizar la semana, ¿verdad? Tenemos también, por ejemplo, empezamos la semana, nuestra primera semana hoy lunes. Para el viernes de la próxima semana ya deberíamos haber terminado nuestro examen, que es un examen parcial, un midterm, ¿verdad? Que se trabaja en la plataforma, ya le voy a enseñar a dónde. Y la fecha límite para terminar el examen final es el martes 11 de mayo. Bueno, es en esa semana prácticamente, se pide que sea el martes para que ustedes vayan trabajando con el examen y no vayan a tener notas pendientes ya para el viernes, que no se puedan inscribir para el siguiente curso. El chiste, como dicen los salvadoreños, el chiste es que ustedes terminen el módulo y el siguiente lunes empiecen con el módulo 2, ¿verdad? Para que no pierdan la plata. Y bueno, el manual puede ser descargado de las plataformas, ahí está, pero a ustedes también ya se los enviaron a través de WhatsApp, ¿verdad? En el grupo. Si alguien no tiene acceso al grupo, por favor me informa. Para ver cómo se va a integrar el grupo de WhatsApp, porque ahí es donde nos mantenemos comunicados todos los días. Luego, plataforma Zoom, el dispositivo que estamos utilizando, botón silencio, lo vamos a utilizar, la cámara debe estar encendida, por favor, el chat lo vamos a utilizar para actividades de la clase,
para que ustedes se comuniquen con ustedes. Vamos a hacer breakout rooms, que quiere decir que ahorita nos vemos todos, pero después se van a ir tres por un lado, tres por otro lado, y ahí van a estar trabajando cada uno. Y para eso vamos a utilizar un botón que se llama Ask for Help o pedir ayuda. Entonces, en ese botón, si usted está trabajando en el grupo 1 y yo ando monitoreando el grupo 5, usted envía le da clic al botón pedir ayuda o ask for help y se va a comunicar directamente conmigo y yo voy a poder ir a su grupo porque sé que ustedes necesitan ayuda. ¿Ok? ¿Alguna pregunta acerca de las indicaciones que les acabo de dar? Sin pena, por favor. Acá, recuérdense algo que me gusta decirles al inicio, es que vamos a trabajar, todos nos vamos a equivocar. No tenga miedo, por favor, que se va a equivocar, o no tenga pena que se va a equivocar. Lo bueno es que ya todos somos adultos y sabemos que cometemos errores a cada rato, que vamos a hacer, bueno, que estamos en un proceso de aprendizaje y si queremos aprender, por ley nos tenemos que equivocar, ¿ok? Eso es súper importante. Ahora, vamos a comenzar aquí a trabajar. Si no tienen preguntas. ¿No tienen preguntas? ¿No? ¿Grupo tímido? Ok. Déjenme entonces pasar la asistencia, la primera asistencia de la noche. Vamos a trabajarla acá. Gracias, Julio. Ya vi que le está ayudando ahí a Carolina. Por favor, enciendan sus cámaras. Emerson Adalberto, encienda su cámara. Muchas gracias. Ok, solamente enciendan su cámara. Ya vamos a pasar a asistencia en un momento. Ana Daisy Fuentes Villegas. Presente. Brenda Iris Escamilla Pérez. Hola. Presente. Okay. Sí. Carlos Roberto García Martínez. Carolina Yamilet Hernández Landaverde. Claudia Ivette Samayoa Castro. Presente. Denis Fernando Flamenco Nolasco. Presente. Emerson Adalberto Guevara Ortez. Presente. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Presente. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Presente. Iván Ernesto Elías. Presente. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Presente. Yohalmo Alexis Ochoa Rivera. Julio Carlos Martínez. Present. Karina Melissa Estrada Aldana. Milton Linares Molina. Nelson Iván Alfaro Flores. Nimian Elizabeth León de Estrada. Presente. Samuel Antonio Valencia. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Presente. Jenny Carolina Martínez Alvarado. Ok. Presente. Thank you. De oyentes tengo a solamente a Joana Beatriz Oriana Acevedo. Presente. Thank you very much. So we're going to start with the class right now. Carolina, can you listen to us? No? No me escucha, Carolina. ¿Están listos, chicos? Listos. Ok, very good. Very ¿listos? Good. Excellent. One second here. Okay, let me share my computer.
Now, we're going to start with unit one. Unit one is called get to know someone, right? With get to know someone, we're going to develop four competencies or four objectives, right? Which is talk about what I do at my workplace and to say my occupation. Talk about what me and other people do in different workplaces and say our occupations. Ask others about their names and their occupations in their workplaces. Provide and request the spelling of names, last names, and other information. Those are the four objectives that we're going to have in the class. So each class is called video conferencia. So this is video conferencia número uno, affirmative and negative statements. Affirmative and negative statements. Okay? That's what we have, affirmative and negative. Now, with affirmative and negative statements, we are going to start with basic conversation. Vamos a comenzar con una conversación básica. We are going to start with basic conversation. What is a basic conversation? We have this, right? Hello, what is your name? Hi, my name is Sylvia. What is your name? My name is Susana, for example. Okay. So listen to me, right? With the pronunciation, okay? Listen to me with the pronunciation. Hello, what is your name? Hi, my name is Sylvia. What is your name? My name is Carolina, for example, right? So let's see here. Please practice with me, Jessica. Hello, what is your name? Hi, my name is Jessica. What is your name? My name is Sylvia. Okay. Easy, right? Easy. Let's see Claudia and Jessica. Jessica, you ask Claudia. Hello, what is your name? Hi. My name is Claudia. What is your name? Hey, my name is Jessica. My name is Jessica. Very good. Very good. Now, pay attention and listen to me. Okay? Pay attention and listen to me. My name is. My name is. Okay? Vilma, repeat. My name is. Repeat, okay. Creo que no le he quitado el... Hi. Okay, hi. My name is... Hi. My name is... Okay. My name is... We're going to connect these two words. Las vamos a decir juntas, okay? Si decimos my name is, le va a costar a los americanos entenderlo, okay? Entonces vamos a decir my name is. Vamos a hacer como que esta palabra... Es una sola. Bill, my name is. My name is. Exactly. Hi, my name is Vilma. Hi, my name is Vilma. My name is Vilma. My name is Vilma. Very good. We're getting there. Let's see here. Let's practice only this phrase. My name is. Have you ever listened to rap music? ¿Ya han escuchado rap? ¿Han escuchado rap? ¿No? ¿Nunca han escuchado Eminem? Es la canción de Eminem que sí dice My name is It's the same. My name is Nelson. My name is Jessica. My name is Jenny. My name is Julio. My name is Johanna. Right? So we're going to do the same. Okay? Ivan, repeat with me. Hi. My name is Ivan. My name is Ivan. Excellent. Very good. What? Very good.
Hi, my name is Brenda. Repeat, Brenda. Hi, my name is Brenda. Hi, my name is Brenda. Okay, very good. Tenemos que seguir practicando, okay? Very good. And Nimian, repeat. Hi, my name is Nimian. Hi, my name is Nimian. Very good. Very good. Now, I want you to practice here. Heriberto, you are going to be letter A, okay? And Ivan, you are going to be letter B, okay? You start, Heriberto. Okay. Okay. Hello, what is your name? Hi, my name is Ivan. What's your name? My name is Heriberto. Very good. Excellent job. Now, Emerson. Emerson, you are letter A, and Julio, you are letter B. Okay. Hey, my name is Emerson. What did you know? My name is Carlos. Okay, very good. My name is Carlos. Vilma. Practice with Jenny. You are A and Vilma is, and Jenny is B. Hello, what's your name? Hi, my name is Jenny. Okay. Jenny, what is your name? My name is Vilma. Very good, very good. Now, we have these conversations. This is the first example, right? Let me put it here. ¿Entendemos el primer ejemplo? Do we understand the first example? Yes. Okay, I'm gonna put here the question. First question, do you understand? ¿Se entiende? Okay. Do you under, ahí le voy a ir poniendo frases, preguntas que vamos a ir utilizando, ¿ok? Español e inglés, para que ustedes las anoten. Okay. Do you understand? O les puedo preguntar también, is it clear? ¿Está claro? Disculpen que solo pongo sin interrogación al final, pero no tengo el del inicio. No sé por qué. ¿Is it clear? ¿Está claro? ¿Ok? Anoten eso porque yo lo uso bastante. Lo vamos a hacer ustedes también. Now, let's continue. We have a conversation, okay? Listen to me. This is Michael, right? Listen to me here. Let me see. Hello, my name is Michael Oda. Hi, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. Okay. One more time. Again. De nuevo. Again. Hello. My name is Michael Oda. Hi. My name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry. What's your last name again? It's Miller. It's Miller. Okay. So I have here, right, the conversation. Let me see. Right now. Let me share again. Give me a moment. Okay, so I have the conversation here. Hello, my name is Michael Ora. What are the first names? Jennifer and Michael. What is Jennifer's last name? What is Jennifer's last name? Miller. Very good, Heriberto. Miller. And what is Michael's last name? Ora. Very good. Ora.
Very good. So, my first name is Silvia. My first name is Silvia. My last name is Ramos. Okay. What is your first name? What is your first name? Silvia. Okay. You're Silvia too? Somos Satayas. What is your first name? What is your? Iván. Iván, okay, very good. What is your last name? Elias. Elias, excellent. Very good, very good. Another person, another classmate. You're welcome. Another person. Veamos alguien más. Okay. What is your, yo no puedo decir su nombre, ¿verdad? Ustedes me siempre van a responder, okay? What is your first name, Emerson? What is your first name, Emerson? Guevara? First name, Emerson. Very good. What is your last name? Guevara, very good. It is. What's your first name? What is your first name? My first name, Iris. My first name is Iris. Iris. Very good. And what is your last name? My last name is Salazar. Okay, very good. Simple, right? Very simple. Now, we are going to practice the conversation. I want to listen to Heriberto. Okay. Heriberto, you are Michael. Okay. And let's see, Joanna, you are Jennifer. Okay, let's see, let's practice. No tengan miedo a equivocarse, okay? Llevamos apenas 30 minutos de clase. Okay. Hello, my name is Michael Dora. Hello, my name is Jennifer Miller. It's nice to meet you, Jennifer. It's nice to meet you too. Sorry, what's your last name again? It's Miller. Good. It's Miller. Very good. So if I ask you, Joanna, what's your first name? My first name is Joanna. And what's your last name? My last name is Orellana. I'm sorry. What's your last name again? Orellana. Very good. Very good. It's Orellana. Very good. Now, we have the practice here, right? We have a simple conversation, right? Now, we are going to change the conversation right here. Can you see my computer? ¿Pueden ver mi computadora? ¿Sí? Okay, very good, very good. Yes. So, let's complete this. It says, what's your name? What's your name? A ver, ¿quién quiere responder? What's your name? My name is Ivan. Okay, very good. Carlos, what's your middle name? My middle name is Carlos. Okay, very good. And what's your first name? My first name is Julio. Very good. What's your last name? My last name is Martinez. Very good. Emerson, what's your name? My name is Emerson. What's your middle name? My middle name? Alberto. Alberto, okay. What's your last name? Hola. What is your last name? It's Guevara. Guevara. Okay, very good. Very good. Now, we have there three simple questions right now. Right? Three simple questions that we're going to ask. Look at this chart, right? I have this chart here and I can put the information of my classmates, right? Right. So what are we going to do? We are going to work in groups of three, okay? We're going to work in groups of three. For example,
Iván, Joanna, and Brenda are going to work together, okay? Now, Iván is going to ask the three questions to Joanna, right? Joanna is going to ask the three questions to Iván, and the same with Brenda, okay? Vamos a trabajar juntos. Vamos a trabajar en equipos para que se vayan conociendo, right? And you are going to use those three questions. Ahora, ¿qué vamos a hacer acá? Usualmente, como tenemos solamente dos horas, si nos ponemos, a veces copiamos porque somos rápidos para copiar, ¿verdad? Y a veces nos cuesta... Ok, I understand, Carolina, don't worry. Okay. Vamos comenzando, Carolina. La primera parte fue inducción, luego se la puedo dar, ¿ok? No hay problema. Ahora, vamos a trabajar... Ah, ok. Vamos a trabajar acá para que no nos cueste mucho tomar notas. Podemos utilizar la opción de tomar captura de pantalla. Los que están en tablets o teléfonos, les sale súper fácil tomar una captura de pantalla porque solamente, bueno, ya saben cómo tomar una captura de pantalla, ¿verdad? Súper fácil. Si estamos en la computadora, en el teclado, usualmente arriba... en el teclado de la computadora está una tecla que la utilizamos para borrar información, que dice backspace o delete, si está en inglés su teclado, o dice borrar también. Y a la par, bueno, en mi teclado yo tengo como la opción de Wi-Fi, pero tiene que decir PRTSC, la tecla, o puede decir captura de pantalla. ¿Cómo se dice captura de pantalla? Entonces, esa tecla, si ustedes la presionan, pueden hacer una captura en el teclado con la computadora de la pantalla, ¿verdad? Y pueden capturar la información que tenemos para ir haciendo su propio archivo de práctica. ¿Okay? Eso podemos ir haciendo. ¿Sí? Porque no podemos compartir ese material a través del grupo de WhatsApp. ¿Okay? Cada quien tiene que tener su propio archivo de imágenes o de lo que va a ir trabajando. Entonces, tomemos una captura de pantalla de la información que vemos en estos momentos en la PowerPoint, por favor. Let's take a screenshot. Otro, yo he visto que lo que hacen es que también toman una pequeña foto con su teléfono, ¿verdad? Rapidito, y la tienen ahí a la mano. So, please take a screenshot. ¿Ya lo tomaron? ¿Sí? Yes. Okay. Very good. Yes. ¿Todos lo tienen? Okay, bueno. Now we are going to start working right now, right, in groups. So vamos a ir a trabajar en equipos. No puedo estar en todos los equipos al mismo tiempo. Voy a ir saltando de equipo en equipo. Recuérdense, hay un botón que dice ask for help o pedir ayuda. Si usted no entiende o no sabe qué se está haciendo, no sé qué dijo Silvia, no sé qué vamos a hacer, pide ayuda y yo llego donde ustedes están. Okay? O si tienen alguna palabra, duda con vocabulario, cualquier cosa, me avisan y yo trabajo con ustedes. Let's start right now. ¿Ya tomaron su captura de pantalla? ¿Sí? Okay. Yes. Very good. Yes. Vamos entonces a crear los equipos. Voy a quitar la imagen. And then we're going to start working. We are, how many... 16 participants. Okay. 2, 4, 3. Give me a moment. We're going to be 5 minutes. 5 minutos en el grupo. Cuando ustedes reciben la notificación que ya se termina el tiempo, después de esa notificación tienen 60 segundos para ustedes regresar a la reunión, así como estamos ahorita. Si no regresan los 60 segundos, el sistema al terminar los 60 segundos, lo va a traer a usted automáticamente. ¿Ok? So, let's go. Let's go right now. We have 5 minutes. And ahora ya recibieron una invitación cada uno. Por favor, click on join
dele click en aceptar o unirse a mi equipo. Please click. Click, 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 click. Dele click. Acaba de recibir una notificación en su computadora que se va a unir a un grupo. Es una notificación chiquitita. Dele click a esa notificación, por favor, para que se una a su equipo. Dele click. ¿Recibió la notificación, Carolina? Ok. Very good. No sé si entendieron la finalidad. Ok. Sí. Entiendo que nos hacemos las preguntas, ¿no? Yo se las hago, yo se las hago a Iván. Iván se las hace a, por ejemplo, a Jenny, y Jenny se las hace a Brenda, y Brenda me las hace a mí. Exacto. Okay. Tienen que tener la información de los cuatro al final. Ah, ok. Very good. Solo, me voy a mandar la información al, a la pantalla de la computadora porque estoy conectado al teléfono. Quiero comentarles que también estoy en el trabajo. Pueda que me ausente por unos dos minutos. Eso es lo que hago en el acto de ese tiempo y luego me incorporo. No sé si habrá problema en eso. No, no hay problema. Lo único que no se desconecte de la clase. Ok, perfecto. Puede, deje la cámara encendida y puede ir a hacer lo que tiene que hacer y luego regresa. No, lo que pasa es que no me muevo del escritorio. Aquí donde estoy, este es mi lugar de trabajo. Ah, ok, perfecto. Ajá, solo me voy a mandar la información que le digo. Ah, ok, perfecto. Okay. No le mandé el WhatsApp. Brenda, encienda, y Jenny, encienda su camarita, por favor, siempre manténgalas encendidas. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Puedo ir a otro grupo? Sí, ok. See you in a moment. Ok, ya está. Okay. See you, bye. Bye. Ok. My middle name is Iván. What's your last name? My last name is Alfaro. My middle name is Ana. My first name is Ana. What's your last name? My last name is Fuentes. Ahora usted le pregunta. Ajá. Ahora yo les pregunto. What's your name? What's your name? Repeat. What's your name? What's your name? Name. Name. Exactly. Very good. My name is Jessica. What's your middle name? My middle name is Rosemary. What's your last name? My last name is Fuentes. Mm-hmm. Okay, continue. Did you finish? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Ya terminaron? Sí. Ok. Vamos a practicar pronunciación. Ok. Please listen to me. Voy a compartir la pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla, chicas? Can you see my computer? Ok. Very good. Ahora sí. Ok. Repeat. Name. Names. No, name. Name. Middle name.
Middle name. Okay. Last name. Last name. Very good. What's your name? What's your name? Okay. My name is? My name is? What's your middle name? What's your middle name? My middle name is? My middle name is? Very good. What's your last name? My last name is? Very good. Very good. Now, that's the pronunciation, okay? We're going to keep on practicing. Right now, let's go with the others. Ahorita, vámonos con los demás, okay? Let's go. Ok, cuando venimos de los breaker rooms, todos van a tener su micrófono apagado. Okay, recuérdense de eso. Let's see the information you have. I want to listen to Claudia. Claudia, who was in your group, Claudia? ¿Quién estaba en su equipo? Estaba Dennis. Ok. ¿Qué más? Okay. Y Joanna. Ok, so Claudia and Joanna, please ask and answer the questions. Vamos a escuchar cómo se preguntaron las preguntas, valga la redundancia. What's your name? My name is Claudia. What is your middle name? My middle name is Yvette. What is your last name? My last name is Samayoa. Okay, very good. Excellent job. Very nice. Excellent, excellent. Now we're going to listen to Carlos. Who was with you, Carlos? Brenda Iris Escamilla, Iván Ernesto Elías, Jenny Carolina Martínez y yo, Julio Carlos Martínez. And you, okay, very good. So Carlos, please, you choose one. Choose one of your classmates. Escoja uno. Choose one classmate. Aquí esa es otra que vamos a usar. Choose one classmate. Escoja un compañero. I choose Jenny. Jenny, okay. You ask the questions and Jenny is going to answer. What's your name? My name is Jenny. What's your middle name? My middle name is Carolina. What's your last name? My last name, Martinez. Okay. Okay. My middle name is, repeat, Carolina, my middle name is. My little name is. Middle. Yes. Little es chiquitito. Middle. Middle name is. Okay, very good. Very good. I want to listen to Carolina. Who was with you, Carolina? ¿Quién estaba con Carolina? Nadie. Iris. Okay, Iris and Carolina. Carolina, abra su micrófono. Hola. Okay. Okay. Iris, you ask the questions. Iris, usted pregunta. Carolina, usted responde. Okay. What's your name? Carolina.
What's your middle name? What's your middle name? Yamilet. What's your last name? Hernández. Okay, very good, very good. Now, Carolina, uh-huh. Listen to me. My first name is Silvia. My middle name is Maricela. My last name is Ramos. Okay? Okay. So, what is your first name? My name is Carolina. Okay. What is your middle name? Middle name. What is your middle name? Jamilet. Okay. What is your last name? My last Hernandez. My last name is Hernandez. My last name is Hernandez. My last is Hernandez. My last name is Hernandez. My last name is Hernandez. Is Hernandez. Is okay. Hernandez. Very good. Very good. Okay. The last one for here, I want to listen to Dennis Fernando. Dennis. Hello. Okay, please turn on your camera. We are with Dennis. Who was working with Dennis? ¿Quién trabajó con Dennis? Nadie. Joana and Claudia. Joana and Claudia. Okay. Let's see. What is Joana? Okay. No, let's listen to Claudia. Joana ya la escuchamos. Claudia. Where is Claudia? I don't see any Claudia. Okay. Oh, Claudia Yvette. Ajá. Uh-huh. Okay. Dennis and Claudia. What is your name? My name is Dennis. What is your middle name? My middle name is Fernando. What is your last name? My last name is Flamenco. Okay, very good, very good. Now, we're going to move to another topic, okay? We're going to move to another topic. In this topic, right, what we're going to do is the following, right? Let me share here. Vamos a aprender, como les decía, vamos a ir viendo otro tipo de vocabulario, okay? We have this vocabulary. It says here, listen to your teacher, so listen to me. Read the occupations. I am going to show you some pictures, okay? I am going to show you some pictures and the word for the occupation, right? Ocupaciones y profesiones. Vamos a ver unas poquitas, okay? For example, my occupation is English teacher, okay? English teacher. So, look at these occupations, okay? I have this. This is maintenance. Maintenance, okay? The person who cleans everything, who makes sure that everything is correct. El de mantenimiento, right? Maintenance, mantenimiento. Maintenance. 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 Very good, Carolina. Very good. Maintenance. Second word. Floor manager. Emerson, no me esté manchando la pizarra. Perdón, sorry. Okay, we have floor manager. Okay, floor manager. Floor manager is the person who is paying attention to everyone in the workplace, right? Floor manager, el que está poniendo atención a todos, es el supervisor de piso, okay? O el gerente, mejor dicho, el gerente de piso,
¿okay? El que está a un nivel bastante alto, el gerente de piso, floor manager. Are you a manager here? Are you a manager? Tengo managers aquí. Are you a manager? I am not a manager. I am an English teacher. Are you a manager? Si es un manager y estás recibiendo clases, tiene valor. Okay. Floor manager, con el trabajar. Okay. We have floor manager. Supervisor. 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 Right? Supervisor. Then we have the next one. Truck driver. Truck driver. Okay. We have another one. This is here. Engineer. Engineer. Ingeniero. Engineer. Engineer. Secretary. Secretary. Secretaria, right? Secretary. Okay, now let's see the pronunciation. Let me see. Okay, let's see the pronunciation here. Repeat, everyone, please repeat with me. Maintenance. Maintenance. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Okay. Supervisor. Supervisor. Mamita. Truck driver. Engineer. Engineer. Very good. Secretary. 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 Okay, very good. Now I am going to show you again the pictures without the names. What is this? What is this? Maintenance. Maintenance, very good. Maintenance, very good. Maintenance. What is this? Floor manager. Floor manager. What is this? Supervisor. Supervisor. Very good. What is this? Truck driver. Very good. What is this? Engineer. Very good. And what is this? Secretary. Very good. Do we understand the vocabulary? ¿Entendemos el vocabulario? Yes. Very easy, right? I understand. Very good. Very easy. Sí, clase de inglés nos metimos con el grupo. Okay. A poner bien, okay. Okay. Now we're going to continue here. Right. ¿Quién no se da cuenta de cosas aquí en la clase? Now we're going to let me call the attendance. Vamos a pasar acá la asistencia. Right. Again, ya son las 9:04. Nos pasamos 4 minuticos. Por favor, enciendan su cámara para la asistencia. Si no, no cuenta. Si no, no cuenta, se puede. Ok, let me put here your names. Emerson Adalberto, encienda su cámara, por favor. Así déjela, así se ve bien. No la apague. Ok, thank you very much. Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Thank you. Brenda Iris Escamilla. Present. Carlos Roberto García. Carolina Yamilet. Carolina Yamilet Hernández. Present. Thank you. Claudia Ivette Samayoa Castro. Present. Denis Fernando Flamenco Nolasco. I'm present.
Emerson Adalberto Guevara Ortez. Present. Heriberto Antonio Alas Mengíbar. Here. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Iván Ernesto Elías. Present. Jessica Rosemary Olmedo Fuentes. Present. Yohalmo Alexis Ochoa Rivera. Julio Carlos Martínez. Present. Karina Melissa Estrada Aldana. Milton Linares Molina. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Samuel Antonio Valencia. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Present. Okay. Jenny Carolina Martínez Alvarado. Present. And Joanna Beatriz Orellana Acevedo. Present. Okay, very good. So we call the attendance right now. We're fine. Let me go ahead and check here. Okay. Now, we just practiced the words, right? Let me show you here. What we're going to do is, it says here, unscramble the following letters to discover the occupations. Okay, that's what it says. Unscramble, organize, right? Organize the following letters, las siguientes letras, to discover the occupations, para descubrir las ocupaciones, okay? And scramble the following letters to discover the occupation. This exercise is on your book. Este ejercicio está en su libro, para que no lo copien y lo trabajen en su libro. Si ya lo tienen impreso, muchísimo que mejor. Si no, pueden trabajarlo en un cuaderno, copiarlo sin ningún problema. Este está en su módulo, en su libro de módulo de inglés, en la página, ¿qué les digo? En la página número 9. Please go to page number 9. Page number 9, página número 9. Exercise number 3. Ejercicio número 3. Exercise number 3. Okay. It says in context. ¿Ya lo encontraron? ¿Ya lo encontraron? Yes. ¿Ya lo encontraron? Okay, yes. Very good. So, what is the answer for number one? What do you think is the answer for number one? Engineer. Okay, engineer, very good. What is the answer? Ana Daisy, what's the answer for number two? Don't worry, piensa ahorita, no se preocupe. Keep working. Trabajemos. Secretary, number two. Secretary. Pero no lleva ese, este mismo. Ajá. Por eso que no le pensé. Ah, me entiendo, ajá. Secretary, ajá. No lleva, number two no es secretary. No. Ok. Let's complete this exercise. We're going to do this exercise individually. Vamos a hacer este ejercicio de forma individual. Así como completamos number one, you are going to complete number two, three, four, five, and six. Okay? Let's see what we have. Let's see what we have. Let's work together right now. Well, let's work individually. Vamos a trabajar de forma individual en estos momentos y completar cada uno de los ítems que nos faltan. Okay? Recuérdense que si escucho algún sonido que sea muy fuerte, le voy a poner acá en mute, ¿verdad? Para que no se enoje ni nada, sino que tenemos que. Ok. 2 minutes to work on this activity. 2 minutitos para trabajar en esta actividad. Y... ¿Sí? Yes? La que tenía.
Manteniendo. Okay. Work individually, work individually. Thank you. Okay, did you finish? Did you finish? ¿Ya terminaron? Yes. Okay, yes, we finished. Yes. Uh-huh. Yes, I finished. Si solo es usted, yes, I finished. Son todos, yes, we finished. Okay. Ahí están las preguntas en el chat para que vayan anotando, ¿ok? No se les olvide. Ok, now, if we have there, number one is engineer, what is the answer for number two? Floor manager. What, Heriberto? Floor manager. Floor manager, very good. Floor manager, very good. Number three, Vilma. Secretary. Secretary, okay. Secretary, very good. Number four, Nelson. Truck driver. Truck driver, very good. Truck driver. Truck driver. Number six, please, there, Johanna. Six. What? Five. Cinco, seis. Supervisor. Supervisor. Number six, Iván. Supervisor. Iván? Iván is not there? Okay, maintenance. Maintenance, okay. Maintenance. I think it's like the oh, se me olvidó. No, me equivoqué. Give me a moment. Maintenance. ¿Qué me le falta mi palabra? Me le falta una letra. Now. Now. Oh. Very good. It's good. En lugar de en la TA, ahí es TE. Exactly. We're gonna put it here. Very good. Okay, so we have the answers, right? For our exercise. ¿Estuvo difícil? ¿Cómo lo vieron? Maintenance, supervisor, truck driver, secretary, engineer, floor manager. Carolina, can you help me with the pronunciation of these words? ¿Me puede ayudar con la pronunciación de estas palabras? Okay, engineers. Floor manager. Las que le seleccioné. Ah, engineer, secretary y supervisor. And supervisor, very good. Please help me out with these words, Vilma. Pronunciation. Floor manager, truck driver, maintenance. Excellent job, very good. So now, ¿alguna pregunta acerca de ese ejercicio? Do you have a question? Do you have a question? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, solo con la pronunciación de maintenance. Exactly, like that.
Maintenance. Así es correctamente como usted lo dijo. Maintenance. That's the correct pronunciation, Joanna. Very good. Thank you for your question. Gracias por su pregunta. ¿Alguien más? No questions? Continue. Perdón. Carolina. Sí, es maintenance. Okay. Exactly. Okay. Thank you, Carolina. Thank you. Okay. Let's continue. We're going to continue here with the next activity. What is the next activity? In the next activity, it says how to use the verb be singular statements. Esta información, de nuevo, está en su módulo. Pueden ver ustedes acá su módulo, right? It is on page number 10, okay? Los que ya imprimieron su módulo, ahí lo pueden trabajar, right? How to use verb be singular statements, right? Now, what are we going to do? Verb be with singular statements. We have here, right? I am going to show you the structure, right? Look at my computer, right? In the affirmative form of the verb be, right? We are going to use subject plus verb be plus complement, okay? El sujeto, el verbo y el complemento. Subject plus verb be plus complement. ¿Cuál es el verbo be? Right. El verb be tiene, right, in singular statements, right, I, you, he, she, and it. Para singulares, okay? Para una persona. I, you, he, she, and it. Yo, tú, él, ella, eso. Okay, I, you, he, she, it. So, we have subject plus verb be plus complement. In the affirmative form, en la forma afirmativa. Let's go ahead and write one example. Okay, we're going to write one example here. Fíjense bien lo que vamos a hacer. Subject. I. Verb be. Complement. A secretary. I am a secretary. I am a secretary. Okay. So, second sentence. I am going to use you. What can I write here with you? Sigamos el mismo ejemplo de la estructura. Subject plus verb be plus complement. You. Verb be is are. And the complement, you are what? Usemos el vocabulario que acabamos de aprender. You are? Engineer. An engineer. Very good. You are an engineer, Vilma. Very good. You are an engineer. Very good. You are an engineer. Then we are going to use he. Right? He is. He is what, Nelson? Give me a vocabulary. Floor manager. He is a floor manager. A floor manager. Very good. He is a floor manager. Excellent job. Then we go with she. Right. What is the subject? Subject. She. Very good. She. Then we have is. Is. Is what? Is what? Maintenance. She's a truck driver. Very good. She's a truck driver. Very good. Right? And it, listen to this. It se utiliza sobre todo, right? Cuando estamos hablando de cosas o de animales o de bebés,
Okay. It is a baby. ¿Ya han ido a los baby showers cuando dice it's a baby? It's a girl. It's a boy. Yeah. Uh-huh. So we're going to put here. Listen. Microphones, please. Micrófonos. Thank you. ¿Qué le dijo? Okay. Now, we have there, right? With it, como les decía, it is for things, para cosas, para animales y para bebés. Okay. Now, we have the subject, it is a cat, un gato, it is a cat, it is a cat, right? So this is the affirmative form that I have. I am a teacher. You are a bank manager, for example. You are a secretary. You are an assistant. Y así vamos a describir qué somos o cuál es nuestra profesión. ¿Ok? I am. Right. You are. He is. She is. ¿Se entiende esta primera parte? ¿Tienen preguntas? ¿Se entiende esta primera parte? Sí. ¿Sí? Yes. Ok. Please tell me if you have questions, okay? Si tienen preguntas, díganlo, por favor. Es mejor que lo digan acá, a que nos equivoquemos un montón después. Okay. Now, let's move to the next activity. We're going to do the same sentences, okay? So we're going to copy here the same sentences. Why? Because it says subject plus verb be plus complement, but in the contracted form. ¿Qué quiere decir? Que acá nosotros tenemos la forma, en esta parte, aquí que hicimos anteriormente, we have the long form. Now we want the contracted form. Okay? Ya no queremos la forma larga, sino que la forma contractada. Right? So, what are we going to do? Look at my examples, please. All right. Okay, we are going to do the contracted form. We're just going to eliminate. Vamos a eliminar. We're going to delete the letter A. And we are going to use an apostrophe. Vamos a usar un apóstrofe. Right? And we're going to say, I'm a secretary. Right? So we are going to join the words. Vamos a unir el sujeto y el verbo to be para hacer la forma contractada. You are, ¿qué vamos a hacer? Eliminar la letra A. And we're going to use an apostrophe. Usamos un apóstrofe. You're an engineer. Okay. He is a floor manager. ¿Qué creen que voy a hacer ahorita? ¿Qué creen que voy a hacer? Eliminar la I. Voy a eliminar la I, exacto. Y apóstrofe. Utilizaré un apóstrofe. He's a floor manager. Right? Lo mismo hacemos con she. Apóstrofe. And it. Right? Quien dijo que la gramática era complicada es porque no sabía. Miren qué fácil. I'm a secretary. You're an engineer. He's a floor manager. She's a truck driver. It's a cat. Right? Simple, right? Muy simple. ¿Se entiende lo que estamos trabajando? Yes. ¿Sí? Ok, very good. Very good. So we have these forms, right? Let's continue. Vamos a seguir acá. ¿Tomaron captura de esto? ¿O lo copiaron? No. Please copy that information. Tomen captura o copien la información, por favor. Esta es la primera parte. Díganme cuando estén listos para mostrar la que acabamos de hacer de la forma contractada. ¿Me avisan cuando estén listos, por favor? Okay. ¿Ya? No. Sí. Okay.
Veamos la siguiente, la que acabamos de hacer de la forma contractada. Ok. Ok. ¿Los demás? Ok. So, we have here, right, the use of the verb be. The verb be is used, right, the subject plus the verb be plus the complement. ¿Para qué? ¿Para qué utilizamos el verbo to be o el verb be? To say occupations, I am a teacher. To say emotions, I am angry. To say adjectives, I am pretty. Locations, I am in my house. Okay, these are the uses that we can give to the verb be. Ocupaciones, emociones o sentimientos, adjetivos y lugar donde nos encontramos, locations. Okay, para eso se utiliza el verbo to be. Occupations, emotions, adjectives and locations. ¿Se entiende esa parte para qué vamos a utilizar el verbo be? Yes. Yes, yes, very good, very good. Yes. Now let's continue. Let's continue here, okay? Now, vamos a hacer la parte negativa, okay? Ya hicimos las afirmativas. Ahora vamos a hacer las negativas. Y eso está súper más fácil. We go here with the negative form, right? Ya tenemos aquí lo negativo, right? It says subject plus verb be, plus not, plus complement. Primero le vamos a quitar todo donde dice afirmativo porque ya no lo va a hacer. Right, it's gonna be negative. Right. Negatives, negatives, and negatives. Now, let me ask you here, Carlos. What do you think is going to be answer number one? I am a secretary. How can I make this sentence negative? I don't have a secretary. Okay. Fíjense bien que le vamos a poner en el en la fórmula. I not. Es, I am not. Ajá. I am I not. I am not a secretary. I am not a secretary. Very good. Lo único que vamos a hacer, chicos, es poner la palabra not, right? Acá entre el verbo to be y el complemento. Okay. Eso es todo. Right, so we say, I am not a secretary. What is the answer for number two? It is? You are not an engineer. You are not an engineer. Very good. Nelson, number three. He is not a floor manager. He's not a floor manager. Very good. Dilma, next one. She is not a truck driver. She is not truck driver. She's not a truck driver. Very good. She's not a truck driver. Ivan, what would be the last one? He is not a cat. It is not a cat. It's a dog. Very good. It is not a cat. Okay, so that's the negative form of the verb be. Esa es la forma negativa del verb to be. Is it clear? ¿Se entiende lo que estamos trabajando? Yes. Yes? Okay, yo, very good. Yo tengo una pregunta. Yes, Carlos? Yeah. Siempre que se va a contractar, se deja la letra E. En por ejemplo, en you, siempre se deja you. R-E. You're, yes. You're an engineer. Yes. You're an engineer. In the affirmative form, yes. Siempre la vamos, ese siempre la vamos a dejar. Exacto. Okay. Good question, Carlos. Thank you. Okay. Now, here we have the negative form, right? Subject, verb be, plus not, plus complement. Any questions about this? ¿Más preguntas acerca de esto? ¿Questions?
Por favor, no tengan pena en preguntar. No. No? No questions? Okay. Now, let's go ahead and do the subject plus verb be plus not plus complement, but in the contracted form. Okay. Here, we are going to have two different options for the contracted form. Okay. So we have again, vamos a esta vez, vamos a agarrar de acá, right? And we're going to create our sentences here, right? We have, I am not a secretary, you're not an engineer. So what are we going to do, right? When we make the negative statements or negative sentences, right? The only thing that we're going to do, and look at this. Solo hay uno que va a ser diferente a los demás, right? We have, I am not. We are going to delete the A. We're going to put apostrophe and it's going to be, I'm not. I'm not a secretary. I'm not a secretary, right? We can also put here, right? The negative, contracted. You're not an engineer. He's not a floor manager. She's not a truck driver. It's not a cat. Right? It's not a cat. Esta es una de las formas que podemos hacer contractados. Okay? That is one. Esa es una forma. But el verbo to be en inglés, tiene dos formas para ser contractados en la forma negativa. Okay? It has two ways. So, what is the second way? For example, here we're gonna put here like this. Vamos a ponerlo acá. Look what we're going to do. Okay. Veamos lo que vamos a hacer acá. We have this form, right? I'm not, esa sí se va a quedar así. I'm not, right? Pero acá, ¿qué vamos a trabajar? Cuando tenemos you're not, right? We're going to do the following. Okay, vamos a llevar los negativos de nuevo. Oops. We're going to take the negatives again. Right here. We're going to paste them. And we're going to create another form. Okay, otra forma contactada. Esta sí, se va a quedar así. Then we have you are not. There is another way. Look at this. You aren't. You aren't an engineer. He isn't a floor manager. He isn't a floor manager. She is not a truck driver. She isn't a truck driver. It is not a cat. It isn't a cat. Okay, so we have two different ways in which we can contract the negative form of the verb be. Okay, Silvi, ¿cuál es la que vamos a utilizar? You can use both. There's no problem. Okay, pueden utilizar las dos para hablar. No hay diferencia en cuanto a formalidad, que esto es más formal, que esto es más casual. No, right? Podemos utilizarla de la forma. Puedo decir, oh, you're not an engineer. You aren't an engineer. Right? Sería el mismo uso. ¿Entendemos que hay dos formas negativas del verbo to be? Hello? Yes. Yes? Yes. Yes? Yes. Okay. Do you have a question about this? ¿Tiene alguna pregunta? O sea que en la forma contractada, en la negativa, solo se suprime la O.
Sí, las dos que ustedes ven acá, las dos son negativas. Pero en la contractada solo se suprime la O. Ajá, las dos formas acá que usted está viendo son contractadas, Iris. Esta es contractada, sí. Y esta es contractada. En la segunda se suprime la O. Ajá, dos formas, sí, correcto, dos formas correctas de forma contractada. Exacto, exacto. Very good. What is going to change is the pronunciation. You aren't, he isn't, she isn't, it isn't. Okay, so we have two different ways. La única que no cambia, por lo visto, solo es la allan. Yes, I'm not. Esa sí se queda igual. I'm not. Porque imagínense si la cambiáramos, sería algo así, miren. Si la cambiáramos, dijéramos, I am. No tiene sentido. I am. No tiene sentido. Right? So we cannot change it like that, right? Okay. So. Perfect. We're going to use it like this. I'm not. Okay. Questions about this? Solamente esas preguntas. ¿Hay alguien más que tenga una pregunta? No? No questions? No questions. No. No questions. Okay. Very good. So, ya le hicimos. Okay. Look at this exercise. It says conversation. Bear be practice. We have David and Jennifer. Vamos a hacerlo todos juntos, ¿ok? Este no está en su módulo, ¿ok? Tienen que poner atención acá. Pueden tomarle una captura de pantalla para trabajarlo. And we're going to select the answers, ¿ok? So it says here. Verbi practice. It says, hello, Jennifer. How? Y me da tres opciones. Is, bueno, dos opciones. Is and are. ¿Cuál es la mejor opción? De acuerdo con esto es are, right? How are you? Hello, Jennifer. How are you? Okay. What do you think is in the other one? Jennifer says, she's fine. I'm fine, thanks. What is the answer? I am fine. Okay. Y de esas dos opciones, ¿cuál es? I'm fine. Very good. I'm fine, thanks. Okay, very good. So we're going to put here, I'm fine, thanks. Excellent. And then it says, it's sorry. What's your name again? ¿Cuál es la mejor opción? I'm sorry or it's sorry? I'm sorry. I'm sorry. Very good, Iris. I'm sorry. Okay, ¿se recuerdan a Joana al inicio? Le pregunté, I'm sorry, what's your last name again? Right? I'm sorry, what's your last name again? I'm sorry, what's your name again? He's David or it's David? He's. Very good. It's. Pero Silvia, David es una persona, no va a ser he. En este caso es it, porque es el nombre, se refiere al nombre, no a la persona. Very good. That's right. David, this is Sarah or this I'm Sarah? This is very good, Daisy. This is Sarah. This is Sarah Connor. Okay. He's in our math class. Sarah, she or he? She, okay, so she's in her math class, okay? She's in her math class. Very good. She's in her math class. Excellent. Hi, Sarah. I'm nice to meet you. It's nice to meet you. What is the answer? I'm nice to meet you or it's nice to meet you? It's nice to meet you. Very good. It's nice to meet you. Excellent. It's nice to meet you. Hi, David. I think you are in my English class too. I'm in my English class too. I
thing. You're in my English class too. Very good. I love that pronunciation. Muy bien. Buena pronunciación. You're in my English class too. Very good. All right. Yes. I are or I am? Yes, I am. I am. Very good. Yes, I am. Excellent job. We have there. Yes, I am. Very good. So we did an exercise right now, right? With the verb be. ¿Ya tienen todas las respuestas? Yes, do you have all the answers? Sí, yo. Yes, Joana dice sí. ¿Qué hay de los demás? Yes. Yes, yes, okay, very good. ¿Nos movemos al siguiente ejercicio o tienen alguna pregunta acerca de este ejercicio? Yo tengo duda. Yes, tell me. En la parte que dijo it, ¿por qué? ¿Acá? It's David? Ajá. Okay. Mm-hmm. For example, right? Bueno, no vamos a decir he is David, okay, porque he es para persona. En este caso, ella le está preguntando, I'm sorry, what's your name again? Ella se está refiriendo al nombre. Ay, Carolina. Perdón. Put your microphone off. Thank you. Right. Okay. Now, entonces, si hubiera sido who, ahí si hubiera sido. Sí. Who, in this case, is who are you? I am David Molina, David Medina. Si le preguntara, who are you? ¿Quién eres tú? Sí, le puede decir, I am David Medina. O, who is he? ¿Quién es él? He is David Molina. Pero se está refiriendo al nombre. Lo que quiere saber ella es, what's your name? Y el nombre no es una persona, es una cosa. Entonces decimos, it's David. Right? What's your name? It's Sylvia. What's your name again? Oh, it's Sylvia. Por eso nos referimos acá y la mejor opción es it, no he. ¿Ok? ¿Se entiende, Joana? Sí. Ok, very good. Thank you for your question, Joana. Now the others. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Seguro que no hay preguntas? Ok. Let's continue here. We have another exercise. It says here, complete the following sentences. Ok. Complete the following sentences using the correct form of be and the occupations on parentheses. Right? That's what the exercise says. This exercise is on page number 10. Este ejercicio está en la página 10 de su módulo. Página 10, ejercicio 5. Page 10, exercise 5. Okay? If you go there, if you go to your book, you will see this exercise right here. Okay? So, what are we going to do? We're going to finish this exercise individually. Okay? Vamos a trabajar este ejercicio de forma individual en estos momentos. Let's go ahead and do that, please. Trabajemos el ejercicio en estos momentos de forma individual. ¿Cuál sería la opción de cada uno de ellos? We have 6 sentences. Alan, Michelle, he, I, my boss, and Tina.
Did you finish? ¿Terminaron? ¿Todavía no? Finish. You finish? Okay, Joanna finish. What about the others? ¿Los demás? ¿Solo Joanna terminó? Recuerden, estamos usando el verb be. Verb be, lo que acabamos de practicar. Let me know when you finish. Dígame cuando terminaron, por favor, para continuar con la siguiente actividad. Recuérdense mañana, por favor, entrar con su nombre completo. Muy importante que entren con su nombre completo. Finish. Very good. Thank you, Claudia. Okay, let's see the answers for this exercise. We have number one, Nimian. Number one, what is the answer of number one? Oh, Alan. Alan. She is truck driver. Okay, Alan is a truck driver. Okay. Alan is a truck driver. Okay. I am a teacher. Silvia is a teacher. She is a teacher. Okay. So Alan is a truck driver. ¿Cuál es el subject de Alan? Es he, ¿verdad? Es he. Pero en una oración no podemos repetir el sujeto. Vamos a utilizar uno. Utilizamos o Alan. Alan is a truck driver. O utilizamos he is a truck driver. Okay? Very good. Thank you so much, Nimia. Very good job. Number two. Let's see number two. Ana Daisy. I am. Assembler. I am an assembler. Very good. I am an assembler. Very good, Ana Daisy. Excellent job. I am an assembler. Excellent. Un ensamblador. Heriberto, number three. Michelle is a floor manager. Michelle is a floor manager. Very good. Michelle is a floor manager. Excellent job. Number four. Let me see. Emerson. Number four. Yes, number four. My boss isn't a manager. Maintains. Okay. How do we pronounce this word? Isn't? Isn't. Maintains. Okay. Very good. Maintenance. Thank you so much, Joanna. Maintenance. Very good. De eso se trata, de ayudarnos unos con otros. My boss isn't a maintenance. He is the manager. Right. He is the manager. Number five, Jessica. She is. Number five. He is not floor manager. He is not floor manager. He is a supervisor. Very good. He is not a floor manager. He is a supervisor.
Very good. And number six, Carolina, Tina. Tina. Tina is an engineer. Tina is an engineer. Very good. Engineer. Repeat. Engineer. Very good. Thank you so much. Now, we have this information. Do you have a question? ¿Alguna pregunta? No? No questions? No question. Okay. Now, yes? Yes. Go ahead. En la pregunta número uno, veo que abajo le he escrito he. Sí, es que ella me dijo, Alan, he is a truck driver. Entonces, no. Le explicaba que no puede, utiliza Alan o utiliza he, uno de los dos. Okay. Por ejemplo, número okay. tres, Michelle, puede decir, Michelle is a floor manager, o, ¿cuál sería la otra opción, Heriberto? He is a floor manager. She is a floor manager. Porque es she Michelle. Is okay. a floor manager. She is a floor okay. manager. Very good. Por eso, Iván. Okay? Okay. Very good. Okay. You're welcome. Another question? Una consulta. Yes. ¿Cómo sería la pronunciación de la profesión del número dos? Número two. Number two, assembler. Assembler. Repeat, Emerson. Assembler. Assembler. Excellent. Very good, Emerson. Any other question? Mm-hmm. ¿Más preguntas? Yo. Yes. Nimia. Mm-hmm. Yes. quería saber por qué en algunas aparece el verbo to be. Ajá. Eso lo vamos a ver mañana, no se preocupe. This, in this case, very good. Un adelanto. We are going to use a and an, right, for nouns or for occupations that are singular. For example, I am a teacher, right? Entonces tenemos una ocupación que se refiere a una ocupación, a un solo nombre. Por ejemplo, we can say a notebook, a bottle of water, a pair of scissors, a cell phone, right? Cuando nos referimos a un sustantivo. Entonces, estas ocupaciones son consideradas también sustantivos. Por eso utilizamos a or an. ¿Por qué utilizamos a en algunas y an en las otras? Eso lo vamos a ver mañana. ¿Okay? Y es relacionado con la pronunciación de cada una de las palabras. ¿Ok? Pero ahorita ya yes. nos queda mucho tiempo. Pero thank you, Nimia, for your question. That's a very interesting question. Thank you so much. Now, we're going to continue here, right? With this, antes que se vayan, tenemos 5 minutos exactos para tomar asistencia y ver algo de la plataforma, ¿ok? So, vamos a ver acá súper rápido algo. Y díganme si pueden ver denme un segundo. ¿Pueden ver mi computadora? ¿No dice inglés corporativo? Yes. Okay. Very good. Estamos en inglés principiante módulo 1. Se lo vamos a dar rapidito. Pongan atención acá. Y esta es la plataforma que todos vamos a usar o a utilizar para llevar a cabo las tareas de cada una de las semanas. ¿Qué vamos a hacer? En las tareas, ustedes van a tener 4 secciones. ¿Okay? Tenemos las 4 secciones aquí. Cada sección tiene su unidad y tiene su tarea. Esta es una
de las tareas de la sección 1, que dice Get to Know Someone, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer acá? Vamos a irnos a la sección y les voy a explicar para qué va a servir la plataforma. En la plataforma, ustedes van a ver acá, tenemos la primera clase, dice videoconferencia 1, affirmative and negative statements, ya lo vimos, los afirmativos y los negativos. Okay. Acá van a ver el video de esta clase mañana, van a ver cómo se ha grabado la clase, van a ver toda la clase, si quieren repetir algún tema, Carolina que no sube al inicio, puede irse al video mañana. Después de las 10 de la mañana ya está el video disponible en la plataforma para que lo vean. El video, verlo no es obligación, sino que simplemente está de apoyo para ustedes como estudiantes. En cada caso, no entendieron algún tema, se pueden ir otra vez para verlo. En la parte de abajo dice discusión. Entonces acá lo que vamos a hacer es que cada vez o cada clase ponemos acá discussion, right? Vamos a poner uno que dice introduce myself. ¿Qué preguntas le voy a hacer? What is your name? What is your last name? Okay. Esas son las dos preguntas que van a contestar. Answer the following questions. Respondan las siguientes preguntas. Answer the following questions. Tenemos acá dos preguntas. What is your name? What is your last name? Yo le doy clic en comenzar. Y ustedes van a ver acá la pregunta. Si ustedes se van a la plataforma, van a ver la pregunta y van a tener la opción de responder a esas preguntas, ¿verdad? Van a tener la opción de responder a las preguntas acá. My name is Iván Ernesto. My last name is Elías. Right? Le va a dar clic donde dice submit o enviar, parece que dice en español, enviar, y ahí lo va a entregar. ¿Okay? Eso es lo que vamos a hacer siempre en las videoconferencias. Vamos a tratar de hacer esas discusiones de forma diaria, ¿verdad? Cada uno de nosotros. ¿Qué hay aquí en la siguiente página? En la siguiente pestañita dice tarea número 1. Vamos a tratar de completar esta tarea. Si ustedes se ven, uf, súper fácil esta tarea. Vamos a dar clic en las diferentes opciones, ¿verdad? Vamos a escoger una opción y luego le damos submit o enviar, ¿ok? Luego, lo mismo pasa con todos los días. Mañana se va a postear el video de la clase y vamos a tener aquí otra discusión. ¿Se entiende cómo se trabaja el video? ¿El video de la plataforma? Siempre, todos los días va a haber una tarea. Mañana va a estar la tarea número 2 que corresponde al día martes. Ustedes es obligación que realicen cada una de esas tareas. Siempre las debemos hacer. ¿Ok? Entonces, ese queda como un corto introductorio para la plataforma. Por favor, verifiquen si cada uno de ustedes tiene acceso a la plataforma y a las tareas, porque es importante que las realicen. Si no tiene acceso, por favor, pónganlo en el chat del grupo, ¿verdad? Para que los administradores estén atentos que ustedes no tienen acceso. Ahora, antes que nos vayamos, voy a pasar asistencia la última vez y me voy a quedar solamente con una persona, ¿ok? Empezamos con Ana Daisy Fuentes Villegas. Present. Thank you very much. Brenda Iris Escamilla. Present. Carlos Roberto García. Present, teacher. Ok, thank you. Carolina Yamilet Hernández. Present. Claudia Ivette Samayoa. Present. Denis Fernando Flamenco. Denis Fernando. Present, teacher. Emerson Adalberto Guevara. Present. Heriberto Antonio Alas. Present. Iris Elizabeth Salazar de Flores. Present. Iván Ernesto Elías. Present. Jessica Rosemary Olmedo. Present. Yohalmo Alexis Ochoa. Julio Carlos Martínez. Present. Karina Melissa Estrada Aldana. Milton Linares Molina.
Nelson Iván Alfaro. Nelson Iván Alfaro Flores. Present. Very good. Nimian Elizabeth León de Estrada. Present. Samuel Antonio Valencia. Vilma Beatriz Reyes Márquez. Present. Jenny Carolina Martínez Alvarado. Present. Joana Beatriz Orellana Acevedo. Present. Okay, very good. Very good. So right now we just finished with the class. Vamos a terminar con la clase. Vamos a terminar ahorita. Ya a las 10:01. Nos pasamos un minutito, pero todo bien. En este momento tengo en mi lista para los 10 minutos de actividades a Ana Daisy Fuentes Villegas, por si tienen alguna duda. Por favor, vamos a trabajar en esos 10 minutos. Los demás se pueden desconectar de la clase. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Vilma Beatriz, ya se fue Vilma. ¿Vilma? Don Emerson, don Iván, doña Vilma, Carolina, ¿se pueden desconectar de la clase? Thank you. Solo nos quedamos con Ana Daisy Fuentes Villegas. Okay. Hi, Ana Daisy, how are you? ¿Cómo está? Bienvenida a las clases de InSupport. No le escucho, Ana Daisy. ¿Tiene el micrófono apagado? Sorry, sí. Fighting. How are you? Very good. Thank you for asking. A little bit sleepy. And you? Thank you. You're welcome. A little. A little. Okay. Cuénteme, ¿tiene alguna duda? Yo sé que es el primer día, así que hay que tener bastantes dudas, bastantes preguntas. Así que es el momento. ¿Cómo? Fíjese que por el momento no. Uh-huh. Quizás un poco me quedé con la pronunciación de my name. My name. My name. My niece. Ajá. My niece. Porque siempre lo había pronunciado my name o my name. Pero my niece. Entonces, no, la pronunciación es my name is. My name is. My name is. Uh-huh. Exacto, así. My name is Daisy. Uh-huh. Ok. My name is Anna. Uh-huh. Así me quedé solo con esto de la pronunciación, pero la voy a seguir practicando. Sí, claro. No hay ningún problema. Uh-huh. Muy bien, excelente. Okay. Gracias. Y yo le invito a que si tiene alguna pregunta durante la clase, cualquier duda que no le quede claro o que usted, por ejemplo, dice, mire, yo no le entendí la pronunciación, repítelo, o usted no hay ningún problema. Solo puede utilizar la frase en este caso que diga, por ejemplo, can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Ahí está en el chat. O que diga, can you pronounce that again? ¿Puede pronunciar eso de nuevo? Can you pronounce that again? Can you repeat that, please? Okay. Entonces, cuando quiera que se repita algo, usted puede pronunciar. O, I have a question. Tengo una pregunta. I have a question. Mire, tengo una pregunta. Ok. Pero con total confianza a preguntar y a ver cómo le vamos a ir ayudando para que vayan mejorando cada semana, ¿ok? Sin ninguna pena. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias, Alicia, por todo. ¿Tiene acceso a la plataforma, al grupo de WhatsApp y todo? ¿Sí? Sí, ya tengo acceso. Sí, okay. Ya validé. Perfecto. En el grupo de WhatsApp, si tienen preguntas, se me olvidó decirles, pero si tienen preguntas, pueden hacerme preguntas en el grupo de WhatsApp. Solo que durante el día, si como estamos en otras labores,
Puede que me tarde un ratito en responderles, pero siempre se les va a responder. ¿Ok? Ok. De por eso no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, si no tienen ninguna pregunta, Nadesi, entonces aquí nos quedamos y le invito a seguir a cada una de las clases. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches.